Cursó, perdón, 4 escuelas, 3 de Comodoro y 1 de Río Senguer, para terminar los trabajos que ya se habían comenzado el año pasado. Este lado de la parte final en cuanto a la parte de gas. Y tiene un plazo de ejecución de 25 días, cuestión de que el 2 de marzo estén con el inicio de clase. ¿Qué escuelas son? La escuela 13-143-706 y se me olvidó la otra. ¿Qué tipo de obras van a estar realizando? En general son toda la parte de gas, de calefacción. En general, hoy hemos tenido un inconveniente con la doble regulación, y por tanto se tomó la decisión en esta escuela e intervino en forma urgente para que se encuentren fundamentalmente con seguridad los chicos. Bueno, continúan con algunas obras en las escuelas. ¿Cuántas son las escuelas que todavía faltan algunas refacciones y cuáles son las que ya están habilitadas para comenzar con las clases? Hoy están habilitadas, yo te diría, el 90% de la escuela, excepto la 221 y la escuela 197 y 743. Esas son escuelas que están terminando las obras alrededor del 24-25 de febrero, pero con la seguridad que el 2 de marzo van a estar el 100% de los edificios. Entonces, se puede decir que en Comodoro, antes del inicio de clases, todas las escuelas van a estar listas, por lo menos en su infraestructura. El 100%, no solamente en Comodoro, sino toda la zona de Sarmiento, Río Senguer y Aldea Paleca, Aldea Beleiro. La verdad, estamos muy contentos con este fin, digo yo, que empezó a partir del 2 de mayo de 2020 y que hoy muy contento para que toda la escuela tengamos la seguridad que los chicos y la comunidad escolar estén claros de que las escuelas son seguras. ¿Cuánto se ha invertido en la refacción de escuelas desde aquel inicio de obra que usted hace referencia? Ya más de 700 millones, este año se van a invertir otros 400 millones más y vamos a la última etapa, que es pintar las escuelas. Una vez que ya has concluido de la parte de obra de gas, de techo, electricidad, red cloacal, por lo tanto ahora nos toca la parte estética, que lo dejamos para el último.